que 250, aproximadamente nos habían anunciado 250 compañeros y compañeras iban a ser despedidos, con una desprolijidad absoluta por parte de las autoridades, que dijeron que le iban a dar las listas a los gremios. Ante el rechazo de los gremios dijeron que no iban a dar nada. Luego dijeron que iban a llegar telegramas, muchísimos telegramas, todavía aún no han llegado. No se le pagaron los sueldos, pero tampoco fueron notificados. Hoy lo cierto es que estas 254 personas se terminaron enterando porque no cobraron su sueldo y les están depositando las indemnizaciones. Cuando llegan los telegramas, claramente la causa es no hay causa. Eso es lo que dice el telegrama, no existe ningún motivo. Se amparan en una situación de precarización laboral que venimos sufriendo en general los trabajadores y trabajadoras del Estado, y en particular los trabajadores y trabajadoras del INPI desde hace muchísimos años, donde el 85% del personal está en condiciones de precariedad, digamos, que puede ser despedido sin ningún tipo de sumario, ni siquiera de consulta con nadie, ni de preaviso prácticamente. En esa situación llegan estos 250 telegramas. Por suerte hubo una respuesta por parte de los compañeros y compañeras de sobre todo de la asociación en la que estamos la mayoría sindicalizados, que es ATE. Hubo una respuesta fuerte ante estos despidos, porque particularmente el ataque en Buenos Aires, no en el